Es decir, la idea es que nos pongan en la institución todos los funcionarios que tengan posibilidades de estar con nosotros para fortalecer algunos aspectos que tienen que ver con esa cultura de la legalidad que se fundamenta en el manual de convivencia. Ejemplo, hacerle mucha fuerza al debido proceso, que el estudiante, los estudiantes entiendan bien el rollo del debido proceso. Eso es un trabajo pedagógico que lo haría no los maestros, sino personas especializadas que vendrían de fuera, y eso nos daría también un respirito a nosotros en la labor diaria. Eso no significa que cuando vayan a estar esos funcionarios nosotros nos vamos para la calle a hacer puertas, eso no quiere decir eso. Y la tercera actividad es la culminación de los dos procesos anteriores. Es un acto cultural en el que firmaríamos todos y todas un pacto por la legalidad que se haría como un acto cultural, en el que tendríamos presencia de pronto de organizaciones que nos quieran apoyar con eso, en el que los maestros, los padres de familia, es decir, haya representantes de todos, y sobre todo firmemos ese pacto y luego no tengamos